Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estoy aquí para ayudarles en tema de hacer tragos, cócteles clásicos en la casa. Durante el transcurso de la semana tuve muchas preguntas de cómo hacer algo caliente ya que el invierno está aquí en este momento y es muy fuerte. Entonces en este momento estoy tratando de usar lo que es miel, que lo puedes encontrar en la casa, limón amarillo fresco y voy a usar mi infusión de té. Mi infusión de té es té de manzana con canela, que se presta muy bien con el pisco. Un pisco de quebranta, uva quebranta, es una de las uvas no aromáticas. ¿Por qué usé este tipo de uva? Porque se presta en combinación, no tiene muchos olores, ya que la manzana y la canela lo va a dar. Pero vas a sentir el cuerpo. Bueno, voy a empezar. En este momento voy a agarrar mi vaso, mi jigger casero. Donde están todas las onzas, lo pueden encontrar en cualquier tienda. Voy a agarrar una onza de limón amarillo fresco y voy a usar miel en este caso, porque no quería usar azúcar. Alguna gente se está cuidando de la que hay muchas calorías. Y también para las personas que están haciendo dieta pueden usar otro tipo de azúcar en lo que es dietética. Pues es al gusto, no tienes que seguir un patrón. Ya tenemos los dos ingredientes puestos que para mí son también son principales. Tengo mi infusión que está aquí. Déjame moverlo un poquito. Aquí está el té. Ya está. Hasta aquí se puede percibir. Lo voy a vertir. Vio cómo está el color. Significa que la infusión está perfecta. Le voy a poner tan solo 2 onzas de pisco, uva quebranta, una uva no aromática de la región de Ica. De ahí le voy a poner un toquecito de canela más como una decoración con clavo de olor, que lo vas a ver aquí. Se mueve y a disfrutarlo en este invierno. Salud. Y bueno, una vez más repetirles que cualquier tipo de comentario, sugestión de acerca de cómo hacer un cóctel a base de pisco, este es mi teléfono 201-709-7609 o mi página de Facebook Bartender Passion Style Pisco es Perú, en la cual yo encantadísimo estaría para ayudarlos. Muchas gracias.